te pasa, Sergio? ¿Ya vas a empezar? ¿Cómo que qué me pasa? Para entrar al Tex Club hay que entrar de pipe y guante, my brother. ¿Tanto oh, así? Claro. Ándale, apúrate ya, vamos. Ay, ¿traes traje de baño? ¿Ya esos? Órale, sí, me está esperando tu hermana. Órale, 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 Chuchín. ¡Ay, mi llave! ¡Yahoo! ¡Arre! Y ahora sí nos vamos a divertir de lo lindo, vas a ver. ¡Órale! ¡Oye, dónde se nos fue! Esta camisa es de mi hermano, el más chico.
¿Dónde está? Necesitamos el documento. ¡Viejo! ¡Asoma la cabeza para que te la deshaga balazos! Rodeen con la lancha. Yo voy por tierra. No quedaron ni cenizas del viejo. Estalló como un Judas. Pero el cuerpo, la ropa, una mano, una pierna. Chance y se hundió. Tendremos que avisarle al jefe para que nos dé unas patadas. O nos preste un buzo. O algo. Pues sí. Qué bueno que ya la lancha quedó bien, hija. Estoy hecho un polvo, pero valió la pena. Creo que me puedo ganar unos pesillos más en la tarde. Papá, el niño sigue mal. Creo que es necesario que lo vea el doctor. Ah, qué caray, hija. Mira, terminando el turno, te traigo al doctor Sayago. No creo que se ponga peor. Gracias. No, no, hija, gracias a ti por la comida. Estuvo deliciosa. ¿Qué le pasó? Don Rodolfo. Ve a ver si hay alguien afuera. ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Hay una lancha! ¡Pero ya se va! Hija, fíjate bien lo que vamos a hacer. Voy a pedir ayuda. Debemos esconder el cuerpo de este hombre. No lo comentes con nadie. Voy a ir a ver a don Roberto a entregarle este papel y a contarle lo que sucedió. ¿De acuerdo? ¿Por qué mantengo a un trío de imbéciles tan tarados como ustedes? ¿Se dan cuenta de lo que hicieron, estúpidos? No solo estalló la lancha, sino también el Nacho ese. Y un hombre solo estalla cuando se le mete un cartucho de dinamita en el hocico y lo prende creyendo que es un cigarro. ¿De veritas estalló? Se lo juro. Sí, don Rodolfo. Lo buscamos media hora. Ni modo que aguantara bajo el agua tanto rato. Préstenos un buzo y le traemos el cuerpo. Préstenos un buzo. Voy a contratar egresados de un asilo de idiotas. Van a ser más efectivos que ustedes.
Bueno, quiero que lo encuentren, que lo traigan con todo y documento. ¿Saben lo que es un mapa, verdad? Ok, quiero el mapa aquí. No se preocupen. Ahorita nos regresamos a buscar. Yo puedo bucear. Prometan que lo van a traer. Lo juramos. Ese mapa vale más que todas mis propiedades juntas, pero solamente yo puedo descifrarlo. No cometan más estupideces. Por favor. Juraron traerlo. Si no lo hacen, yo mismo me encargaré de arrancarles el pellejo. Ahora fuera. ¡Vamos, fuera! Solo alcanzó a decir un nombre. Don Rodolfo. Yo no conozco a Rodolfos. Se estaba muriendo cuando me entregó este papel. A ver, don Nico, vamos a ver. Es un mapa muy viejo. Parece auténtico, ¿eh? Ya sé quién nos puede ayudar. Mi padre. Él siempre ha vivido aquí entre Cuernavaca y Tequesquitengo. Es un hombre de ciencia, le gusta mucho la historia. También le voy a avisar a Rafael y a Gustavo. Ellos han encontrado tesoros en el desierto y en el mar. Y yo que pensé que se dedicaban a no hacer nada. Bueno, aparte de ser vagos, les gusta mucho esto de los tesoros. Bueno, don Roberto, yo... me voy. Estoy preocupado por mi hija. ¿Por qué, don Nico? ¿Vio algo extraño? Había una lancha merodeando por la casa. Tal vez esos hombres mataron al señor del mapa. No se preocupe, don Nico. Váyanse a mi casa del pueblo. Llévese la camioneta. No sabe cómo se lo agradezco. Usted sabe que ni les debo ni les temo. Pero más vale prevenir. Nos vemos mañana, don Roberto. Gracias. Puta, qué nochecita. Qué nochecita, brother. Salucita, Chuchín. Qué crudón. Qué crudón tan criminal. No lo puedo creer. Ay, esa varita de nardo estaba como para chuparse los dedos. No, pues sí. Pero ¿a poco no la mía estaba sabrosísima? Sabrosísima. ¿Qué, mi Rafa? ¿Qué mosco te picó? Ya, no jodan, ya cábense su cerveza. Andas herido por la Angélica, ¿verdad? Es que no puedo quitármela de la cabeza. Hace ya casi un año de nuestra separación. Ya, aliviánate, Rafa. Venimos a divertirnos, ¿no? Vamos a algún lugar a curarnos esta pinche cruda. Aquí lo que sobran son pieles. ¿Qué te preocupa? Sí, está, mi hermano. Este que sufra por mandilón. Bueno. ¿Cómo estás, mi Rafa? Habla Roberto. ¿Qué pasó, Roberto? ¿Pues qué, te caíste de la cama o qué? Si apenas son las 11 de la madrugada. Tengo algo que te podría interesar. ¿Podría estar aquí en el Teques Club a las 12? ¿A las 12? Está bueno. Nomás tengo unos Bloody Marys porque traigo una cruda que no me la acabo. Órale. Ok, gracias. ¡Órale, borrachos! ¡Vamos a seguir al Teques Club! ¡Esa voz me agrada! ¡Vamos con los cocodrilos! We'll be right back.
Rafa, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, mi Beto? ¿Cómo te ha ido, eh? Bien. Don Eco. ¿Qué tal, Rafa? Bonita. Puros amigos. ¿Qué tal? Sergio y Jesús. Un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Siéntense, por favor. No, gracias. Chucho y yo preferimos ver cómo está el paisaje. Con permiso. Pásenle. Propio. La casa invita. Pidan lo que quieran, ¿eh? Ahí los alcanzo. Berna, por favor. Bloody Mary Special Deckers Club. Super special for you, my friend. Salud. 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 Y así es como llegó el mapa a mis manos. Ya se lo mostré a mi padre y él nos dirá de qué se trata. Bueno, ¿ya investigaron quién era el hombre que mataron? No. ¿Avisaron a la policía? No. No le avisé a la policía. Hay algo raro en ese mapa. Y quisiera investigar a fondo quién es este tal don Rodolfo que dijo el tipo ese antes de morir. Preferí avisarte a ti y a Gustavo que él llega mañana. Don Rodolfo. Fue todo lo que dijo. ¿Conoces a alguien que se llame Don Rodolfo? No, a ningún, a nadie. Don Rodolfo. ¡Calmado! Soy yo. ¡Se nos pelaron! Aquí estuvo Don Nacho. En esta casa vive un tal Don Nico. Trabaja de lanchero en el Teques Club. Acaban de irse. La estufa todavía está caliente. Entiérralo. Búscale el mapa. No hay ningún mapa. Pero este hombre se llamaba Ignacio Castillo. No trae ni un solo centavo. Búscale bien. Tenemos que llevarle algo al jefe. Es increíble. Este mapa es auténtico. ¿Entonces qué, Rafa? ¿Le entras? Está bien, sí le entro. ¡Joven! ¡Ahí le hablan! ¡Gol!
Ay, gracias. Ay. Mira, ¿ya te fijaste qué lanchota tengo? ¿No quieres ir a dar una vuelta? ¿Sí? Oye, pero antes hay que tomarnos algo. Ay, sí. ¿Qué gustas tomar? Una media de seda. Doble. ¿Doble? Sí. ¡Mesero! Me trae una cuba libre y unas medias de sedas triples. ¿Y tú qué gustas tomar, mi reina? Agua mineral con limón, porque tengo que cuidar mi figura. ¡Ay, no! ¡No! Mira, estas líneas sobrepuestas llegan hacia el punto donde está la cruz. Bueno, ¿y esta cruz significa algo? ¿Un tesoro? No sé. Tal vez sí, tal vez no. Las cruces no siempre significan algo. Pero ¿qué era la cruz antes de morir Jesús? Digo, Jesús, mi cuate, que ese puso un pedo tipo Arrillaga. Trae una cruda que no se la acaba. Ay. Oigan, ¿por qué mejor no nos vamos a otro lado? Porque hay mucha gente y podría ser peligroso. Vamos a mi casa. Ahí vamos a estar tranquilitos y podemos investigar más a fondo sobre el mapa. ¿Cómo la ven? Bien, me parece buena idea. Yo paso a ver a papá a ver si investigo algo. Bueno, pues muchas gracias, don Roberto. Gracias, Rafa. Nos vemos por allá más tarde. Ande usted, don Nico. Hasta luego. Hasta luego, Juanito. Bueno, brother. Ahí nos vemos. Que te ves, todos al rato. Súbete, hija. Miren, ese es don Nico, el dueño de la cabaña. Vamos a seguirlo. Qué mal se le están pasando. Órale, mi Rafa, consíguete una chava y acompáñanos. No, tenemos que regresar a la casa. Un día del año, me cayó chamba. ¡Ay, no! ¡Oh, chamba! ¡Ay, no! Uy, manito, ya te estás pareciendo a mi papá igual de aburrido. No, necesito comprar unas cosas. Quiero que me acompañen. ¿Unas cosas? Aquí tenemos todas las cosas que necesitamos, Rafa. Claro. Bueno, pues vamos a tener una reunioncita en la casa. Si sus amigas quieren ir con ustedes, pues... Yo creo que sí, pero ¿sabes qué? Vamos a tener que pasar por una caja de tehuacanes porque aquí a mi amiguita está cuidando la línea. ¡Ay, sangrón! Oye, ¿y tú, Varita de Nardo, quieres ir? Voy porque me gusta tu cuate. Creo que es más fino que tú. ¿Ah, sí? Entonces que te pague la sopota de tortilla que te comiste, las albóndigas y las medias de seda. Les doy 15 segundos para que las conquisten, ¿eh? Si no, los saco a patadas. ¡Órale!
¿Ves aquellas señoritas? Sírveles unas margaritas con algo más de licor de naranja. ¿Les mandan esto con algo más de licor de naranja? ¿Y cómo sabe que esto es lo que siempre pide? Bueno, ¿quién lo mandó? Buenos días, Angélica. Buenos días. ¿Ya me presentaste a tu amiga? No me acuerdo, pero ni falta que te hace. Mucho gusto, soy Rafael del Mazo. Mucho gusto, yo soy ni falta que te hace. No sabes cómo he esperado esta oportunidad para hablar contigo. Creo que tú y yo no tenemos nada de qué hablar. Te equivocas, tenemos mucho que platicar. Yo, por ejemplo, quisiera pedirte perdón por todo lo pasado. Es que el tiempo pasa, cada día te quiero más. Tienes que darme una oportunidad para demostrarte. De veras, yo nunca anduve con esa mujer. Mira, Rafael, lo que pasa es que ya no me interesa estar contigo. Eso fue hace mucho tiempo. Ya tengo que irme. Yo te llevo. Voy a tener una reunión en la casa al rato. ¿Quieren ir? Bueno, pero tratas de no justificarte. Aunque lo prometas, sé que no lo vas a cumplir. Nosotros llegamos. Ya sabemos dónde se esconde este desgraciado. Está bien. Vigilen todos sus movimientos. Hay que encontrar la forma de recuperar el mapa sin hacer ruido, discretamente. No. Es que puede haber más gente que esté enterada de este asunto. Entendido, jefe. Espere. Está saliendo una señora con un niño. Parece ser su hijo. Papito lindo, vamos a ir a la tienda, te voy a comprar unos chocolates. ¿Te voy a ir muy rápido? Se llevó a mí. ¿Sí? Salieron en el coche. ¿Cómo la ve, don Rodolfo? Síganla. Se me está ocurriendo una idea. Eso, qué lindo. Muy bien. Déjate venir. Estoy aquí esperando. ¡Venga! ¡Oye! ¡A mí ya ni te funciona, hombre! ¡Ya me funciona! ¿Verdad? Bueno, pues coja ya. ¿Quién quieres? Fíjate, a las 4 de la tarde en la zona del silencio, la temperatura hasta los 40 grados centígrados. A los 5 minutos estás que te mueres. Tú ves el termómetro y estás a 50 grados de temperatura. Es una bocanada del infierno. Mi amor, desde que me dejaste, siento pasos aquí en la zona del silencio.
Tú sientes pasos cada vez que se te acerca una mujer, ¿verdad? ¿Qué? ¿Yo? Sí. Pero sí sabes que no es cierto. Contigo siempre fue diferente. Mi amor, cada vez que te veo, se me sube la temperatura. 60, 80, 100 grados. Entonces tú hiciste dinero encontrando tesoros en el desierto. Ah, qué va. Yo gané muy poco. Los que se hicieron ricos fueron los que me contrataron. Tú sabes que esto lo tomo como un hobby. ¿Te imaginas 3 días volando y piloteando una avioneta? ¿Y 12 días en jeep cruzando el desierto? ¿Casi unas vacaciones? ¿Vacaciones? Sí. ¿A 40 grados a la sombra? Mi amor, en el desierto soy una serpiente. En el mar soy un tiburón. Es más, soy King Kong en la selva. Pero junto a ti soy una rata de alcantarilla, mi vida. Y yo soy una leona, ¿no? La más hermosa de todas. No, de veras, no sabes cómo me dolió que me dejaras. Ya no te hagas. Además, si empiezas a ponerte dulzón, me voy. ¿Entonces? ¿Qué? ¿No me vas a perdonar? No, no te voy a perdonar. No te lo mereces. Ya. Salud. ¿Qué onda? Siempre es lo mismo contigo. A ver. Espérate. ¿Cómo? Espérate. Fuera. Ya ni te funciona, no te hagas. Bueno, no seas celoso también para ti. Ándale, no seas celoso. Ay, mi chiquita linda. Ay. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Mi amor, si llegaras a quererme otra vez, te juro que todo sería diferente. ¿Y cómo sé que dices la verdad? Tú sabes que soy hombre de palabra. Uh-huh. Además, te voy a querer toda mi vida. Ay, ya, qué falso eres. ¡Toma, Aira! Mira, estoy dispuesto a darte mi vida, mi sangre, el Corvette. El condominio de Miami, la casa, lo que quieras, mi amor, pero quíreme tantito, ¿sí? Así, chiquito. ¡Ey! ¿A dónde está la prisa, mi chaparrita? Lo voy a pensar tantito, ¿sí? No lo pienses mucho, mi vida, dame un besito. Chiquito, ¿sí? ¿Qué te parece si mejor te enseño mi colección de trofeos? Una habitación con una vista sensacional. ¿Y después vamos a la lancha? Otra vez la lancha, pero después. Vámonos. Bueno. Ah, no. ¿Cómo voy a dejar que se la coma solo? No. ¡Ay! ¡Oigan! ¡Ey! ¿A dónde van? ¡Va mi colección de algas marinas! ¿Qué pasó? ¿A dónde vas? Ay, mi varita de nardo. No, ¿pero dónde andabas? Sí, ven. Mi vida, no te enojes. Mira. ¿Sabes qué? Vamos a meternos aquí al jacuzzi. Ven. Está calientita, ¿eh? Ya la puse a calentar. Ándale, mi amor. No te vayas a caer. Mira, qué bonitos caracolitos. ¿Ya viste? Ay, siéntate. Siéntate, mi vida. Ándale. Cuidado, que hay una cucaracha. Ya, siéntate, mi amor. Ay, mira. Sí, ¿verdad? Ay, mi vida, no te enojes, hombre. Ven acá, mi amor. Ay, ven. ¿Qué tal, Rafa? ¿Pasó, don Nico? Aquí estamos ya, aunque nos tardamos un poco. No te preocupes, pásale. Gracias. Pásale, Juanita. Pásate, hija. Ay, mi vida, ¿pero por qué te enojas? Estábamos platicando nada más, hombre. Ay, no te enojes. Mi vida, mira un delfín. Que andaba buscando una cuevita. Ay, mira, en la torre. Oh, la torre fiel. Uy, la mujer. Oh, la la. Oye, mi vida. ¿Qué? ¿De dónde sacaste ese bikini? ¿Por qué no te gusta? No, sí, pero ¿dónde dejaste el otro, mi amor? ¿Se encogió? ¿Cómo? ¡Ay, sí, sos chiquito! ¡Ay, mi vida, qué bonito! ¡Ay, sí, se te ve muy mono! Gracias. ¡Sí, qué linda! Mira, el mapa es okay. Lo revisó mi padre y es verídico. Es un pueblo de 1817 a 1820.
con una población aproximada entre 500 y 700 casas. No se parece a ningún pueblo que yo recuerde. ¿Y por qué tanto interés en ese mapa? Bueno, mira, lo encontró don Nico. Es una gente a la que le debo muchos favores y le prometí sacar a fondo todo esto. Muchas gracias, don Roberto. Pero mira, hay algo extraño en esto. Esta línea es muy reciente. No tiene nada que ver con lo demás, pero va a dar una cruz. Y así como lo ve Novelesco, era la forma como marcaban los tesoros en los mapas antiguos. Sí, tienes razón. Sin embargo, yo no veo por ningún lado el nombre del pueblo. A lo mejor ya no existe. Bueno, hermano, si es de 1817, mi cabrón, si no había dónde ponerle. Van a poner en todos los mapas poner el nombre del pueblo. Pero ahí se les olvidó. ¡Quietos! ¡Nadie se mueva! ¡El mapa! ¡Rápido! ¡Nunca les daremos el mapa! ¿Me oyen? ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo llegaron hasta aquí? Muy fácil. Pregúntale a la hija de don Nico. Sí. Yo les dije. Me siguieron en el carro. Me amenazaron. Si no les decía dónde íbamos a reunirnos, matarían a mi hijo. Mira, viejito, no estoy jugando. Si no me das el mapa, te vuelo la cabeza a balazos. Papá, dales el mapa. Solo así nos dejarán en paz. Sí, don Nico, entrégales el mapa. No tiene caso arriesgarse. Revisa si hay más gente en la casa. A ustedes, al jefe no le gustan los testigos. ¡Oiga! ¡Ese no fue el trato! El cuerpo es de Suárez, el dueño del Tex Club. El que no aparece es el cuerpo de Rafael del Mazo. Señor, hemos estado buscando las orillas del lago, pero no encontramos nada. Sigan buscando. No lo entiendo. ¿Por qué si era gente tranquila, gente de paz? Excepto aquel. Jefe, encontramos este pedazo de papel. Parece parte de un plano antiguo. Que lo analicen. Sí, señor. El robo no fue el móvil. Que se lleven los cuerpos. Y quiero informes hoy mismo, ¿entendido? Sí, señor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
¡Gracias! ¡Voy, voy! Patrón, patrón, patrón. ¿Qué pasó? ¿Cómo está? Oye, prepárate la lancha porque quiero esquiar un rato. Y luego me vas a llevar al ferry porque me quedé algunos amigos ahí. Sale. Oiga, habló don Roberto, el dueño del Teques Club, que quería hablar con usted, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pues siempre de que lo saludo porque hace mucho tiempo que no lo veo. Y de paso nos tomamos unos drinks. ¡Ay, dale, dale! Bueno, ¿y cómo nos vestimos? ¿De tanga o de matapasiones? Levanta las maletas y pones en su lugar. No, ¡ya, volando! Es una broma. ¿Ya vas a comer? No, todavía no, pero ahorita preparo un ceviche. Ayúdame, Chanascas. ¡Rafael! ¡Corre! ¡Jefe, patrón, venga rápido! ¡Córrale, venga! ¿Por qué gritas así, mano? ¡Mira! ¡Rafael! ¡Rafael! Habráse visto matones tan macuarros como ustedes. Yo solo quisiera saber, por curiosidad nada más, escudriñar a ver qué hay adentro de esos cráneos humanoides. ¿Saben qué hay? Pues nada, no hay nada. Les encargo que me traigan el mapa sin hacer ruido y ustedes acribillan a 7 inocentes. No eran inocentes, señor. Además, a usted no le gustan los testigos. Exhibe un poco de educación. Y no interrumpas. ¿Cómo voy a creer que en lugar del mapa me traen a una muchacha con cara de bestia drogada? Quiero que encuentren a Rafael y me lo traigan con todo y el maldito mapa. ¿Oyeron? Trajimos a la muchacha como rehén para intercambiarla por el mapa. Y con su perdón. Vaya, ahora resulta que no solo son imbéciles, sino imbéciles con iniciativa. ¿Por qué van a querer cambiar el mapa por una idiota? ¿Que no serán...? Aunque pensándolo bien, no puede acudir a la policía. No. Se le van a cargar por asesinato. Quiero que revisen bien todo Teques. Por ahí debe saltar la liebre. Vamos, muévanse. Estas huellas van directamente a la casa de don Nico. Ahí sale la puerta, ¿eh? Hay otras huellas por este lado. ¡Síganlas! ¡Muévanse, carajo! ¡Revisen bien! ¡Muévanse! Jefe, mire. ¿Cómo está? Está bien, la herida no es de peligro. ¿Quiere que vaya por un doctor? No.
Lo que quiero es que te vayas al pueblo, clubes de playa, restaurantes, hoteles, y preguntes qué es lo que pasó anoche. Sale y vale. Y esto lo compras en la farmacia. Sí, ahorita regreso. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Has perdido mucha sangre, mano. Mataron a mis amigos. ¿Cómo? Tienes que ayudarme, Gustavo. El mapa. ¿Dónde está el mapa? Aquí está el mapa, aquí está el mapa. Angélica. Tenemos que ir por Angélica. Estés tranquilo, por favor, hombre. A ver, cuéntamelo todo desde el principio, por favor. Tranquilízate. Me habló Roberto, el dueño del Tex Club, para que lo ayudara. Vale, doy, jefe. A ver, dame uno de estos. 2,000 pesos, por favor. Órale. Gracias. Jefe, hemos ido a varios lugares y todavía no se aparece. Está bien. Sigan buscando. La paciencia es la virtud de los malditos. Y nosotros no somos precisamente los buenos, ¿verdad? Seguro que no. Las noticias dicen que encontraron todos los cuerpos, menos el de Rafael del Mazo. La policía lo anda buscando como responsable de la matanza. Ah, eso sí me da mucho gusto. De algún lugar debe salir el desgraciado ese. Pero por favor, muchachos, se los suplico, échenle ganas. No tomen, no fumen cosas raras. Tráiganmelo. Y después se meten por la cara lo que quieran, pero todo con medida, nada con exceso. Entendido, jefe. Lo tendremos informado. Los únicos que sabíamos sobre el mapa éramos Angélica, el padre de Roberto y yo. Mira, lo primero que necesitamos saber es quién mandó esos matones, man. Patrón, mire lo que dice el periódico. Están todos los nombres que me diste, pero el de Angélica no está. Entonces está viva. Seguramente la secuestraron y a ti te van a andar buscando por todos lados. Hay que ir a salvarla. Pero hay que pensar las cosas con calma, Rafael. Primero necesitamos saber quién es don Rodolfo. Después, ¿a qué lugar se refiere el mapa? El mapa tiene una cruz que seguramente marca el lugar donde está enterrado, escondido. ¿Tesoro? ¿Tesoro? ¿Qué no te das cuenta que ella está en manos de esos hijos de la chingada? Pero los desesperados nunca han ganado las batallas, Rafael. Mientras nosotros tengamos el mapa, no le pueden hacer nada, Angélica. Entonces tranquilízate y descansa, y ahorita yo voy a buscar a Don Lacho. El mapa es de un pueblo antiguo. Y según el peritaje, pertenece a un lugar del estado de Morelos. Lo que no me explico es cómo apareció en este lugar, a no ser que... Acabo de enterrar a mi hijo. Nunca imaginé que fuera a acabar así. Yo creí que lo del mapa era pura distracción, nunca la causa de su muerte. Ay, Don Lacho, no sabe cómo lo siento, de veras, Roberto era mi amigo. Ahora más que nunca necesitamos saber cuál es el misterio que encierra ese mapa y así vamos a saber también quiénes son los asesinos. No quiero saber maldita la cosa de ese mapa. Pero Don Lacho, ¿qué no se da cuenta de que atrás de todo esto hay alguien? Ya murieron muchas gentes inocentes.
Y necesitamos vengar la muerte de su hijo, de mi amigo, de Roberto. No sé qué decirte. Yo ubico ese pueblo entre Taxco y Cuernavaca. Sí, pero entre Taxco y Cuernavaca hay muchos pueblos, don Lacho. Me refiero al antiguo pueblo de Tequesquitengo, que ahora debe estar a 20 metros bajo el lago. Esa era la sorpresa que yo le tenía a mi hijo. No se preocupe, don Lacho. Le juro que vamos a vengar la muerte de Roberto. Y que vamos a descubrir qué es lo que está enterrado allá abajo. Mire, yo he sido buzo durante 25 años y nunca me he dedicado a buscar tesoros, pero mi amigo Rafael sí lo ha hecho. No sé de nadie que haya bajado hasta ese pueblo. Ni si está todavía visible o si está bajo un cerro de lodo. Ya encontraremos la manera, no se preocupe. Yo le llamo después. Bueno. Hasta luego y gracias, don Lecho. Hasta luego. ¡Oye! Ya lo tengo, ya lo tengo. Mañana mismo vamos a buscar a los que mataron a nuestros amigos. ¿Qué te dijo, don Lacho? Pues que él piensa que se trata del antiguo pueblo de Tequesquitengo. ¿El pueblo que está en el fondo de este lago? En el fondo de este lago. Es increíble. Mira, lo que tenemos que hacer es estudiar el mapa y hacer un plan para bajar al cementerio, que es donde está enterrado el tesoro. Buenas tardes, don Lacho. Siento mucho lo de su hijo. ¿Podemos platicar? Mira, vamos a entrar al lago por donde está él, muy abandonado, para que no nos vea nadie. Si logramos encontrar algo, lo vamos a sacar por ahí mismo. El Charrascas ya está ahí esperándonos con la lancha. Bien. Mira, según este mapa, había un panteón junto a la iglesia. En una de estas tumbas es donde debe estar el tesoro escondido. El Charrascas debe estar checando el equipo de buceo. ¿Ya te sientes mejor del hombro? Sí, ya estoy bien. Esos cabrones son. ¿Estás seguro? Vamos a seguirlos. De manera que no te moriste, papito. ¿Dónde está Angélica? Angélica, ahorita te comunico con ella. ¿Y el mapa? Primero quiero saber quién es tu jefe. Que me aseguren que Angélica está bien. ¿Jefe? Ya tenemos al angelito que quiere hablar con usted.
Ah, qué gusto. Porque rara, muy rara vez hacen algo inteligente. A ver, pásamelo, animalito del señor. Te manda un beso muy tronado y una mordida en el cachete. ¿Cómo está, don Rafael del Mazo? ¿Quién es usted? Mi nombre es Rodolfo Medina III y quiero mi mapa a cambio de tu amiguita. ¿Qué dices? Garantíceme que Angélica no va a ser maltratada y usted dirá cuándo y dónde. Oye, ¿por qué no mejor te invito una copa en el ferry a las 5 de la tarde? ¿Mm? A la hora del té. Nada más cuida que no te siga la policía. Allá haremos el intercambio. No te preocupes por el ferry, es de mi propiedad. Además, mis muchachos se callan la lengua cuando yo les trueno los dedos. Sí, no hay cuidado. Aquí te cuido a tu amiguita. Oye, por favor, te doy mi palabra de caballero. ¿No les quieres decir a mis esclavos que vengan por mí? Sí, acá. Está bien, don Rodolfo. Nos vemos en el ferry. Que allá los espera. Usted ya está bastante mejor, ya no te preocupes. Mira, aunque el ferry sea de él, no nos puede hacer nada porque va a haber mucha gente ahí. Le vamos a decir que quemamos el mapa y que somos los únicos buzos por aquí. Y los únicos que pueden sacar lo que está enterrado ahí. ¿Y si no hay nada enterrado, qué? Pues ni modo, nos tenemos que arriesgar, ¿o qué hacemos? Ese tipo no se tienta el corazón. Además tiene a Angélica. Bueno, mira, mi idea es esta. Le vamos a decir que una vez que saquemos lo que está enterrado, le vamos a dar la mitad. Luego a ver cómo nos las arreglamos para rescatar a Angélica. Y después nos repartimos el resto. Patrón, qué bueno que te veo. Vino el jefe de policía preguntando por ti y por Rafa. Yo le dije que no sé nada, que no siento nada y que no veo nada. Que luego venía a hablar contigo. Mira, los policías son como las moscas de la carne. Y se la acaban y nomás dejan los huevos oreando por ahí. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues por lo pronto no les vamos a hacer ningún caso. Ahorita nos vemos. Buenas noches, se tardaron bastante, muchachos. Entréguenme el mapa y les invito una copa. Primero quiero ver a Angélica. Bueno, dame el mapa y te entrego a la muchacha. Lo acabo de quemar. Pero lo tengo muy grabado en la memoria. ¿Pero qué mierda estás diciendo? Mira, cálmese, cálmese, no se excite. Le queremos proponer un trato. Primero necesitamos saber qué es lo que está enterrado en el fondo del lago. Usted sabe que somos los únicos buzos por aquí, que no es fácil sacar cosas de esa profundidad. Ya que lo saben todo, ¿qué es lo que esperan de un empresario bondadoso como yo? Pues ya se lo dije. Necesitamos saber qué es lo que está enterrado allá abajo. Nosotros lo sacamos, se lo entregamos. Usted nos da una parte y a la muchacha, y eso es todo. ¡Qué caray con los busitos! Bueno, les voy a contar la historia. Hace mucho tiempo, para ser exactos, en el siglo XIX, iba a una diligencia con un cargamento muy valioso de plata, cuando de repente fue asaltada por unos asquerosos ladrones. Uno de esos ladrones era mi abuelo. El otro, el abuelo de Don Nacho, que en paz descanse.
Pero ese abuelo fue el que se quedó con el mapa que yo busqué por muchos años. Les hago una proposición. Entréguenme el mapa y yo les devuelvo a la muchacha sana y salva. Y buenísima, está buenísima. ¿Dónde y cuándo? El intercambio se hará en mi residencia campestre. Deberán llegar al aeropuerto mañana mismo. El capitán Robles los recibirá y los conducirá hasta mi territorio. ¿Cómo está Angélica? Bueno, no la he tocado, pero se ve buenona, como... Ahora, ¿quién sabe? Don Rodolfo, nosotros vamos a cumplir. Esperamos que usted haga lo mismo. Oye, soy un caballero. ¡Quietos! ¡No se muevan! Tú, ve a buscarlos. Y tú ven conmigo. Estos ya se pelaron. Tú quédate aquí. Y si los ves, arréstalos. Quiero que me vigiles a Rodolfo Medina. Sí, señor. Vive por aquí hace poco tiempo. Pero lleva una vida de jeque árabe. Algo anda mal. Atento. Una cosa, patrón. ¿De veras es plata o me va a dar un infarto? Bésala. Oh. Hombre, este es apenas el primer viaje. Tú no sabes todo lo que hay ahí abajo. Así que jálate para la ribera y te regresas, pero volando. No, órale. De volada. Órale. Más que carnita de pollo tierno guardaba esta idiota bajo tanto andrajo y tanta mugre. Ya
si las mujeres no fueran tan complicadas, ya les estaría dando mi afecto. Pero prefiero matarlas y echarlas encima. Y no es que yo sea perverso. Es que me gustan las cosas en frío y con calma. Quédate quieta, no te muevas, no respires. Así. Total. Me importa mucho más la lana que la carne del asoladero. Ayúdame con esto. Toma, charrascas. El tesoro es nuestro. ¡Siete viajes de plata! ¡Qué a toda Mickey Mouse! Ahí viene, ahí viene. ¡Órale, vamos a llevar rápido esto al otro lado! Sí, patrón, sí, no se preocupe. Ahora sí, lancha nueva, esquís nuevos, casa nueva para el patrón. ¡Todo nuevo! ¡Voy a comprar el Tex Club! Aquí Coloso Delfín. Aquí Coloso Delfín. Aquí Delfín. Descubrimos sospechosos. Escaparon por el monte. Van rumbo a la carretera. Síganlos, pero no les disparen. ¡Órale, órale! Hay que meterle ganas. Por aquí llegamos al aeropuerto. ¿Al aeropuerto? Sí, el aeropuerto. Estás loco, está lejísimos. Y cargando esto nunca vamos a llegar. O llegamos o nos lleva Lachi. ¡Órale, vámonos! ¡Vámonos! Van lejos. Parece que van rumbo al aeropuerto. Coloso, Delfín, responda. Aquí, Delfín, ¿qué pasa? Al parecer, los sospechosos van camino al aeropuerto. Seguimos la pista. Cambio y fuera. Aquí está el informe sobre don Rodolfo, señor. Muy interesante. Don Rodolfo Medina. Propiedades en varios estados de la República. Fue líder sindical, diputado, precandidato a gobernador. Una hacienda como a 50 kilómetros de aquí. De algún modo debe estar metido hasta el cuello. El mapa, la plata, el aeropuerto. El aeropuerto. Ahí se van a repartir la plata. ¡Rápido! ¡Vamos al aeropuerto!
¡Quieto! ¡Tire las armas! ¡Rápido, lo mato! ¡Pélate! ¡Lárguense! ¡Gustavo! ¡Charrascas! ¡Órale! ¿Usted es el capitán Robles? Sí, señor. Rápido, tienes que llevarnos con el señor Medina. Sí, lo está esperando, a orden. ¡Órale, que nos están pisando los talones, hombre! ¡Vamos! ¡Aquí Delfín! ¡Central! ¡Central! ¡Aquí Delfín! ¡Los quiero a todos en 10 minutos! ¡En el aeropuerto! Don Rodolfo, se comunicó el piloto de la avioneta. Dice que vienen para acá. ¿No le parece increíble? Lo que es increíble para los retrasados mentales es lo elemental para los cerebros privilegiados y superdotados como el mío. Tráeme Angélica. Sí, don Rodolfo. Vale, vámonos, ¿qué esperan? Ya cumplimos nuestra parte. Ahí está el tesoro. La paciencia es la virtud de los triunfadores. Después de tantos años, los lingotes de mis antepasados están al fin en mis manos.
¿No es gracioso? No me los merezco. Pero voy a ser su mejor dueño. Bueno, ya oyó. Nosotros ya cumplimos con nuestra parte, ahora le toca a usted. Animal, suelta a esa muchacha. ¿Y qué pasó con nuestro 20%? Su 20%. Ahora sí, hasta los muertos frescos creen en los santos reyes. Muchachos, llévenlos a la sombrita. Les arrancan las cabezas a jalones. No los desfiguren. Los quiero para adornar mi despacho. Muévanse, pendejos. Vienen patrullas, don Rodolfo, de todas direcciones. ¡Cálmate! Soy el dueño de la situación. Por lo pronto vamos a esconder los lingotes. Vamos, muévete. Calma, cierren los hocicos y todos estaremos bien. Somos socios, ¿qué no se dan cuenta? Somos socios y deben guardar silencio. Y cuidado que allá viene el jefe de la policía. No te muevas, pinche viejita, te mato. ¡Qué bonito! Es un cuadro familiar. Le suplico cortésmente que ninguno de ustedes abra la boca ni se mueva, porque tengo a 20 hombres apuntándoles. Qué bueno que llegaron, jefe. Son unos ladrones. Querían llevarse mi patrimonio. No se los permita, jefe. La plata del pueblo fantasma. Díganme, señores, ¿quién quiere robar a quién? Déjeme explicarle. Este hombre mandó matar a la gente que estaba en casa de Rafael. Quería apoderarse de un mapa. Luego me trajeron como rehén para que Rafael les entregara el mapa a cambio de mi vida. Si denunciaba esto, me hubieran encerrado por sospechoso. Tuve que hacerlo a mi modo para salvar la vida de Angélica. Esa es una asquerosa mentira. Pero ya veo que todos están en mi contra, pero yo no me voy a dejar. Quiero a mi abogado. Usted mismo se echó la soga al cuello. ¡Llévenselo! ¡Y llévense a todos! Pero esto no se va a quedar así. El procurador es mi compadre y el gobernador se me hincha cuando me le paro enfrente. Como si yo fuera un milagro. Esta carga de plata, señores, está decomisada. Y en cuanto a los influyentes como usted, don Rodolfo, me pelan los dientes. Y ustedes tienen que presentarse a la delegación. Hay que dejar muy claro quién es el culpable. ¿Entendido? Vámonos. ¡Muévanse! Lo que no me explico es cómo el jefe de policía dio con nosotros. Mira, el viejo revisó el registro del gas avión de la avioneta, vio que eran pocos litros, dedujo que el viaje iba a ser corto y ya sospechaba de don Rodolfo. ¿Y cómo llegó tan rápido? Eso sí, ya no sé. Ya ves cómo son los policías viejos. ¿Qué pasó, mi amor? Nada. ¿Nada de nada?